Muy buenas, gentucilla. Bienvenidos una vez más al canal del Retroabuelo. Hoy vengo a traeros un juego de MSX desarrollado por Konami en 1984 y no es otro que el Circus Charlie. ¡Bienvenidos al circo! El juego es una conversión de la recreativa también, desarrollada por Konami y que lanzó en ese mismo año. Nos encontramos con un juego de acción plataformas que además de ser muy divertido es muy adictivo. Además de la conversión para MSX, tuvo en la época conversiones para NES, en 1986 a través de SoftPro, y en Commodore 64 en 1987 a través de Parker Bros. La peor, con diferencia, la verdad. En la recreativa nos encontramos con 6 pruebas diferentes, pero en la conversión de NES, Commodore y MSX tenemos 5. Supongo que al menos en MSX será por la capacidad del cartucho. La pantalla que no aparece en ninguna de las conversiones es la de los tragafuegos con camas elásticas, pero bueno, no por ello deja de ser jugable. En este juego controlaremos a Charlie, la estrella del circo, y tiene que superar los eventos que tiene en la programación. El primer evento es el paseo del león y los anillos de fuego. Subido en un león, Charlie tendrá que superar a saltos un camino lleno de anillos de fuego y jarras ardientes. Los anillos de fuego tienen dos tamaños, los grandes que son los más fáciles y los pequeños un poco más difíciles de superar, pero siempre vienen acompañados por unos preciosos bonus de puntos que nos vendrán muy bien. El segundo evento es la cuerda floja. Nuestro payaso Charlie tendrá que superar un recorrido por la cuerda floja en la que nos cruzaremos con monos que intentarán hacernos caer. Tendremos que ser bastante precisos con los saltos para poder superarlos. Si conseguimos de un solo salto superar a dos monos, nos darán un bono de puntos. El tercer evento, las pelotas de playa. Tenemos que ir andando con una gran pelota de playa en los pies e ir cambiando de pelota a saltos cuando una de estas se aproxime sin caernos. Si logramos dar un salto suficientemente grande en el que pasemos sin tocar una pelota, nos darán otro bono de puntos. El cuarto evento es el paseo a caballo con trampolines. Subidos en nuestro caballo tendremos o que esquivar a salto los trampolines o superarlos saltando sobre ellos. Podremos hacer que nuestro caballo vaya más rápido o más lento cuando estemos encima de él para poder superar mejor los obstáculos. Pero si estamos en medio de un salto, no podremos cambiar esa velocidad. Y llegamos al quinto y último evento, el trapecio, típico de cualquier circo. Este evento es mi pesadilla. No me doy hecho con él. Y es un auténtico pierde vidas, al menos para mí. En esta fase tendremos que ir de trapecio en trapecio, calculando el balanceo de los mismos, hasta completar el recorrido. Para facilitarnos las cosas entre comillas, podremos acelerar o disminuir el balanceo. Y además hay unas camas elásticas en el suelo que podremos usar si vemos que no somos capaces de llegar con un salto. El ir de trapecio en trapecio es bastante difícil, pero bueno, tampoco es muy fácil caer sobre las colchonetas. En las cuatro primeras fases, nuestro payaso tiene dos saltos, uno corto y expulsando rápidamente la espaciadora, en este caso en el MSX la espaciadora, y otro largo en que tienes que mantener la espaciadora pulsada más tiempo. En la fase del paseo del león es completamente innecesario, ya que con el corto no lograremos superar los obstáculos. De la 2 a la 4, sí que su uso será mucho más importante. Y con esta sencilla mecánica de juego nos encontramos con un divertidísimo juego que ofrece muchas horas de diversión y encima es muy adictivo. Como muchos otros juegos de Konami, este juego no tiene fin. Una vez termines las 5 fases, volvemos a empezar aumentando en algunas fases la dificultad. Nuestro mayor reto será superarnos partida tras partida y ver lo lejos que podemos llegar e intentar romper el récord de puntuación. Como se nota que es un arcade de la época. Gráficamente esta conversión está muy cuidada, muy colorida, y aunque tiene algunas diferencias con el arcade original ya de por sí comprensible siendo para MSX1, mantienen toda la esencia del juego. Los efectos de sonido, aunque no son muchos, cumplen a la perfección. Da gusto escuchar los aplausos del público cuando acabemos un evento, sobre todo la de los trapecios, que como ya comentaba antes, para mí son una auténtica pesadilla. Durante el juego nos acompañarán tres músicas diferentes que amenizarán la partida y completarán el ambiente circense del juego. Mención especial para el Danubio Azul de Strauss en la fase de los trapecios. Otro punto fuerte en este juego es su jugabilidad, que es casi perfecta, menos en la fase de los trapecios que a veces veremos como las cuerdas desaparecen. Es un glitch visual que puede llegar a confundirnos, y es el único pero que puedo poner al juego.
El juego es muy sencillo de controlar y muy asequible, ya que es muy generoso repartiendo vidas extra, ya que cada 20.000 puntos nos darán una vida. Además, recibimos una bonificación de puntos por la rapidez con la que superamos cada evento. Estos bonos, más los propios del evento, conseguirá que lleguemos, con bastantes vidas, a la última fase. Otra cosa es que podamos superarla. Por eso es importante obtener el mayor número de bonos posibles. En sí, el juego no es muy difícil. Con un poco de práctica, superaremos las cuatro primeras fases sin perder muchas vidas. La última es bastante difícil, en mi opinión. Pero si llegamos con un buen colchón de vidas, no es imposible. Como curiosidad, el payaso Charlie, además de en este juego, aparece en otro juego también de Konami, pero esta vez ya no es protagonista. En el arcade Mickey, si le damos tres cabezazos a la mesa del escritorio del profesor, aparecerá Charlie dándonos 1000 puntos extra. Y bueno, este juego merece la pena, es muy adictivo, muy divertido, y siempre intentaremos superar nuestra puntuación una y otra vez. Creo que merece la pena probarlo, si es que no se ha probado ya, o incluso rejugarlo de vez en cuando, ya que es bastante divertido. Y bueno, ahora os dejaré para que disfrutéis con el gameplay, y como siempre os digo, ¡hasta la próxima!
Bye.